Hola, compañeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Prince Nuzlocke. Y nos encontramos justamente para subir al tejado que los dejé con el momento así como que... acidito. Entonces, 3, 2, 1, entramos. Ya está, de una. ¿Qué? Y batalla de una, al toque, mi rey. Empezamos rápido. ¿Qué nos cuenta? Policía Gray quiere luchar. Envió a Arcanine. Vale, ¿quién tenía primero? A Bro. Bro, intimidación. ¿A quién le importa la intimidación? Cascada. Golpe rayo. ¿Qué me pasa con golpe? Colmillo. Cascada. Mira cómo Wandel comió rayo. Cascada y... Colmillo rayo. Ah, me deja más, pero cascada y ya está. Pensaba que lo dejaba a rojo. Chistosito. A vida roja, pero no. Sorprendente. A Lucario. Macero lucha. Ven, está muerto, no lo puedo sacar. Aunque ahí está curado, pues tengo que curarlo y no tengo peces por aquí. Acero lucha. No tengo nada de lucha. Tierra. Psíquico tampoco. Lo más cercano podría ser un volador. O podría cubrirme sus estadísticas con un tipoide. Con tipoide. ¡Hola! ¡Qué guapo! Tipoide. Tipoide, ¿cómo le puedo hacer bien? Puño de drenaje. Bueno, al menos es más rápido. Entonces, ¡buah! ¡Buah! Un poquito. Surf. Vamos, tipoide, surf. Con surf, será neutro, obviamente, pero. Un PS, vale. Se va a curar, no lo suficiente y lo voy a matar. Pero tipo ella está tocado. Y el otro guardia se ve de que quiere pelear. Que sea como el de la torre Duaco, creo que se llamaba. De Pokémon Blanco y Negro. O Blanco y Negro 2. Bueno, Blanco y Negro, el evento ese. Donde tenías que enfrentarte a cuatro combates. Cuatro combates así todos juntos. Fue una cosa difícil. Suerte que eran entrenadores como que fáciles. Porque es juego principal, este no es juego principal. Aquí te puedes subir la intensidad muchísimo. Como estamos viendo ahorita. Colmillo rayo. Y paralizado. Muy bueno, Skype. Puede no moverse, derribo si se mueve. Uf, me deja muy tocado. Demon. Que el otro no quiera luchar, pero obviamente se ve que quiere luchar. Se le ven los ojos pixeleados de 16 píxeles. Se le ve. Sí, creo que la consola de Game Boy es 16 píxeles, ¿no? 8 píxeles, no sé. Y ahí está al lado. Este ojo con el ratón, este ojo lo está mirando. Mierda, Grady, céntrate. Odio cuidar de este tipo. No, mira. Ese píxel. Este píxel. Este. Se veía con sus ojos. Policía John. John Cena. Oh, no. Muy bien. Vale. Mawile, mamá. Muy bien. Ya estamos. A ver. Skype. Es que estás muy tocado. Pero eres casi lo único que puedo hacer algo. Con temblor bajo. Quizás le podamos hacer un buen daño. Mordisco de 82 a 38. Olvídalo, crack. A ver. Ya vemos que iba a ir con mordisco. Pero me puedo comer un. Un movimiento de tipo hielo horrible. Me lo puedo comer así. Sí, pero... ataque rápido. Vale. Residuos. Rayo hielo. Sabía. Pero es especial. Mawel no tiene tanto. Vale. ¿Cómo lo aguanta? Bien. Residuos. Déjalo al menos más de la mitad. Bien. Y envenenado. Muy bien. También casi todo mi equipo es débil al hielo. Nuevamente casi todo mi equipo es débil al hielo. ¡Puf! Ahí. ¡No! No me la conté y me va a hacer rayo hielo. Vale, puedo anticiparlo. Si me va a hacer rayo hielo. Es especial. 103. 103. 91. Saco tipoide. Lo aguanta de pelos el rayo hielo. Y todo contento. Ahí está, rayo hielo. Lo deberías de aguantar bien. ¿Cuánto le quita? 2 veces, vale. Se sigue hiriendo. Bien, un cambio.
Ahora me va a hacer mordisco o ataque rápido. Moisés, aguanta bien esos ataques. Ataque rápido, ahí está. Segundo la pérdida del año. Envenenado, muere. ¡Bien! ¡Guau! La jugada del año le hicimos. A ver, Moisés, ahora tú eres quien debe liderar el equipo. Ánfaros. Liderar el equipo. Sí. Muy chistoso andamos el día de hoy, Vale. Sky. No tengo pociones. No tengo pociones. ¿Puede ser el fin del loque? ¿Puede ser el fin del hombre araña? No tengo pociones. No tengo nada. No he encontrado ninguna poción. Es que si lo lograra envenenar. Pero no. Sería. O sea, más rápido, no sé. Pero no tengo nada. Y yo creo que obviamente no va a tener puro ataque eléctrico y me va a matar de esos. Y no tengo super poción o hiper poción. Tengo piedra alba, pepita, polvo, vaya, piedra agua, piedra dura, vaya naranja, polvo, piedra y nada. No tengo nada. Será jugar así. Lo mismo. ¿Pero con qué lo podría tocar? Con derribo, pero me voy a comer un... Vamos a intentarlo, a ver qué tiene que no sea eléctrico. Porque obviamente va a tener algo eléctrico. Rayo confuso. Vale, rayo confuso. No puedo paralizar y lo podría envenenar con arte, pero está congelado. Se me mataría con solo intentarlo. Vale, derribo. Estoy confundido. No me pego. Derribo. ¿Cuánto le quitas? Menos la mitad. Y volteo cruel. Adiós. F loque. 10 veces. 10 veces. 10 veces. Vale. A ver. 115 velocidad. Ese fue más rápido. ¿Cuánto tiene? 112, es que hay más rápido. A ver, estrategia. Aguantar el Voltro Cruel y temblor bajo. Voltro Cruel, aguántalo, Sky. Aguántalo, no es poco eficaz. 16. Temblor bajo. No me digas que es neo, que es poco eficaz y ya me voy a quedar LOL. Es poco, no. ¡Chirrido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Sobreviviendo! ¿Cómo estamos sobreviviendo? ¡Buah! ¿Cuántos clips me voy a sacar? Y Victreebel. Vale. Victreebel. No tengo nada. No tengo nada. Sería Moisés, pero Moisés ya está tocadísimo. Soy más rápido, lo mato de un vuelo. No las vamos. Estamos al rojo vivo. Moisés. Vuelo. Ahí va el vuelo. Desarrollo. Cuidado. Estamos al rojo vivo. Vuelo. Lo matas. Vamos. Buah. ¿Cuántos clips voy a tener de ese primer momento? Espera, ¿no es un recluso? ¿O tuviste 1680? En serio, esta es una de las peores prisiones del mundo. Estos prisioneros podrían escaparse en cualquier momento si quisieran. Grady y yo nos encargamos de la seguridad hoy en día. ¿No es cierto, Grady? ¿Eh? De todos modos, eres muy joven. Debería haberte enviado a un reformatorio. Baja al gimnasio y pídele a Pauline la nueva contraseña para ir al sótano. Es debido a su incompetencia que tenemos que estar cambiando la maldita contraseña todo el rato. Vale. Buah. Vale, nos devolvemos. Buah. ¿Cómo estamos agarrados de un hilo? Buah, ¿cuántos clips me voy a sacar para el inicio del episodio para que mis espectadores estén como que... ¡Oh! Cúrame. Nos curamos. Vale, entonces hay que seguir más adelante, ¿no? Por el tejado. Para que nos digan la contraseña. Vamos al sótano. Y sería... El Pokémon mítico ya sería gimnasio. No sé.
No, pero era arriba, era aquí. No, era arriba, perdón. Al rojo vivo. No, aquí no. Ah, ¿dónde es? Después de este, aquí. Se ve como una reja también. Salimos. Vale, subimos. Esto es fácil. Esto es muy fácil. Esto es lo más fácil que hay. Es aquí, acá, acá abajo y toda la derecha. Toda la derecha. Aquí. Y nada más. Ah, ¿con quién hay que hablar? Entonces, ¿Qué ha pasado? Uh-huh. En serio, esta es de una de las peores visiones del mundo. Estos personajes pueden escaparse en cualquier momento si quisiera. Ahí son de seguridad, ¿no es cierto, Grady? De todos modos, era muy joven. Debería haber tenido miedo a un reformatorio. Baja al gimnasio y pide a Pauline la nueva contraseña para ir al sótano. Es debido a su incompetencia que tenemos que estar cambiando la maldita contraseña de todo el grado. Vale. Quiere decir que hay que bajar al gimnasio. Entonces, ¿es bajar al gimnasio? No, aquí no, porque no tenemos ninguna contraseña. Sería ir al otro lado, pero no tenemos fuerza. Sería salir, literalmente, salir e irnos. Sí, chao, literalmente. Bueno, aquí metemos. Ah, bro, seguimos con bro adelante. Sería aquí, ¿no? En ese... Sí, pero ya no tenemos fuerza. Seguimos sin tener fuerza y sigue usando el Power Ranger. Sí, ya no dejan usar Sol. Polvo dorado. Mira. Ni enterado. Sí, vamos a ser muy violentas para usar Sol. No van a usar Sol. No podemos ir por allí. No tenemos fuerza. ¿A dónde hay que ir entonces? Según yo no tenemos Sol. Según yo, no creo que me la hayan dado. Misteriosamente. No, corte, vuelo, surf y golpe roca. No tenemos fuerza. Espera, ¿qué dije? Surf, dije. Corte, vuelo, surf y golpe roca. Vale. Estaba diciendo, ¿qué dije? Y fue. Me la reconfundí. Entonces hay que bajar para encontrar el gimnasio. Pero no tenemos contraseña. No tenemos la contraseña. Puerta está bloqueada, parece que fue una contraseña. No la tenemos. O sea, ¿a dónde hay que ir? Por acá quizás. Hay un hueco. Se haya movido un guardia. Quizás aquí se haya movido un guardia. Por allá abajo no se puede ir. Aquí arriba quizás. Se haya movido un guardia. Ahí metí, mira. Explosión. Mira. Qué chistoso estamos todos, Qué chistositos estamos todos. Qué chistosos estamos todos. Ah, me la comí horrible. A ver. ¿Qué dicen que tenemos que bajar para encontrar a Pauline? Que sea la del gimnasio. ¿Pero dónde? ¿Dónde específicamente? Voy a hablar con esos tipos otra vez. Fue la apasionante aquí batalla. Estamos aquí y todo. Si quizás sí está por acá. Por alguna otra forma. Vale, ya vemos que más adelante es acá. Y arriba es la MT. No podemos avanzar. Por acá abajo. Vamos a subir acá. Y acá volvemos acá. Está allá. Vale. Allá arriba tampoco se puede. Se puede avanzar mucho. Allá acá y esto acá. Y alto. No sé si te permite subir aquí. ¿Cómo? ¿Cómo me vio si allí no debería de verme? ¿Qué trae Jara? Seguramente es allí. Pero ¿cómo si? Un minuto. Sí, es aquí, ¿no? Es aquí. De la otra forma saldremos, ¿no? A ver, objetos. Patatas fritas. Estamos en un establecimiento. ¡Oh! Y las patatas fritas eran pociones. Todo esto eran pociones. En el Ciudad de Euforia. Todo esto eran pociones. Y refresco. Bueno, no estamos... Bueno, este es el comedor, pero... Llave jaula. ¿Otra llave jaula? ¿Qué queda? ¿Qué queda en llave jaula? Sí, pero según yo todo esto son pociones. Estamos salvados. Todo esto son pociones. Entonces, sí. Restará 60, 80 y 30. Bien. Vale, aún queda más. Solo cocinaré la poción. Yo no me comería eso. Hamburguesa. Pociones. Sí, pociones. Bien. Y hamburguesa. Bien. Entonces esto es un comedor.
Pero ¿qué otra llave objeto queda? El Power Ranger gris, ¿no? No, el gris no queda. Si mantenerse sano con la propiedad que no saben comer. Mi gasita casi siempre me da así de estomagal. Uy, qué sensible. ¿Por qué parece este como que el otro? Cof, cof, la comida se me atascó en la garganta otra vez por mi culpa de mi resfriado. Hay rumores de que algo quería esconder en algún lugar de la prisión. Quizá no, con eso no pueda dormir mejor o por lo menos resfriarme tanto. Ñam, ñam, ñam. Me sorprende que la comida esté tan deliciosa. Somos escoria, como nos dicen guardias. Espero que algo... Mucho culo. Ah. Vale, si vas corriendo te detectan, tienes que ir caminando. Si quieres ir a... ¿Pero qué otra llave jaula queda? Ah, porque allá abajo no es. ¿Pero qué otra llave jaula queda por acá? Estas ya están abiertas. Esa y esa, esta y esta. Esa y esa también, y esta y esta. Entonces, ¿qué otra llave jaula queda? Interesante. Quizás por allá arriba haya otra llave jaula. Porque por aquí no hay. Oh, que se puede salir por allá. Es un camino exclusivo casi. Ese sería el gimnasio. Aquí no hay nada. Esto sería para conseguir las llaves solamente. Por abajo es la contraseña, que hay que hablar con la líder. Sé que seguir por acá. Lo que nos están diciendo, ¿no? Vale. Por acá. Había otra zona. Porque estaba esta zona. Estaba esta zona. La del tejado. Tejado no hay nada. Ya revisamos. Fuimos al comedor y ya hablamos. Por acá, esa era la zona, ¿no? No, esa era la zona de electricidad. Donde aquí abrías la puerta y te encontrás una llave jaula. Vale. Vamos a subir quizás. Oh, que pareció. Que hay dos aquí, literalmente no. Se puede. Se puede ir. No sé por dónde ir. La jaula. Acá. Por acá. Por acá tampoco. Porque no creo que si vayas caminando enfrente de ellos no te detecten. O sea, parecía. Sería bobosar. Parecía una tontería. No, es que acá tampoco. Y acá volveríamos allá. Y alto. Cerca de allí ya te detectan. Vale. Quizás afuera. No, es que afuera no hay nada. Afuera no hay nada, afuera no hay nada. Vamos a subir. Vamos al comedor otra vez. Vamos a tratar de... Vamos a ir al comedor otra vez. Está siendo muy raro. Vamos al comedor otra vez. Vamos a ir caminando. Bien. Y bueno, vamos al comedor. En ese basurero te encuentras la llave. Por aquí ya no hay nada más. Realmente, eso es todo. Eso es todo. Por aquí no hay nada. Alguien decía esto aquí, ¿no? Que había algo esponjoso. Dicen que hay algo ya. Si sea acá, a ver. No, nada, imposible, imposible. Imposible, imposible, imposible. Si no sé por dónde. Porque por abajo no, es contraseña, ¿no es cierto? Si la puerta está bloqueada, parece que falta una contraseña para desbloquear. Sí, esta es la contraseña. Vamos, quizás. Arriba. No, tampoco. No sé dónde. Algo. Es que no hay nada. No siento que por dónde ir algo. Bueno, me acabo de decir una tontería horrible. No sé por dónde se debe de ir. Correcto. Búscate la vida tú mismo. Ah, muchas gracias. Madre. Es que ya todo esto está abierto. Todo esto está abierto. Ya pensaba que era el final. Esto acá. Y acá es nada tampoco. Realmente ya es todo. Quizás los túneles es lo único que se me ocurre. Lo único que se me ocurre. Literalmente aquí. No, pero aquí no hay nada. No hay nada de una puerta. No hay nada aquí. No hay nada aquí de una puerta. Olvídalo. Entonces, estoy más perdido. Afuera quizás haya algo. Con una llave. Quizás si se la damos al Power Ranger azul y hablamos con él, nos dice algo. A ver. O no se ha ido. O bueno, es que tampoco es que se tenga mucha opción de irse. A ver. ¿Nos cuenta algo? Por favor, busca los guardianes. No. No nos cuenta algo. Entonces estamos... Tenemos una llave jaula. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que revisar arriba más. Más cosas arriba. ¿Saltamos?
Perdón. Vale. Vamos arriba. Acá no podemos ir. En guardia. Vale, izquierda, derecha, abajo. Derecha, arriba. Tenemos aquí y sería lo de la MT. Vale. Y aquí te da así. Eso quedaría como un hueco libre. No hay nada. Abajo. Izquierda. Abajo. Izquierda. Sería la zona esta de donde se encuentra otra llave jaula. Vale. Derecha. Es esto. Y esto acá. Lo de allá arriba. Quiere decir que esto a la derecha es el comedor. Es el comedor. Quiere decir que no sé. No sé. No sé para qué sea todo esto. Bueno, es que estaba pensando en subir al tejado otra vez y quizás nos dicen algo con esta llave. Pero no, ya tenemos esta aquí, ¿no? Realmente es como... O sea, vamos a subir al tejado otra vez. Será acá abajo. Acá abajo. Acá abajo y al tejado. Y al tejado. Otra vez al tejado. No hay nada en el tejado. Vamos a ver. ¿Yo? ¿Hola? No. Pero no, no podemos hacer eso. Es aquí. No. A ver. Es una de las peores prisiones del mundo. Que pasa en cualquier momento. Si quisieran, Gladys y yo nos encargamos de seguridad hoy en día. Se te agradece. De todos modos, eres un joven. Te enviado a un reformatorio. Baja al gimnasio. Que sí que hay que bajar. Y pide a Paula nueva contraseña para ir al sótano. Es debido a su incompetencia que tenemos que estar allí. Vale, tenemos que conseguir fuerza. Ahora, ¿con quién conseguimos fuerza? No tenemos fuerza aún. No tenemos fuerza. No, no tenemos fuerza. Por aquí no hay otro lugar de llave, ¿no? No es... No, tampoco. Y por acá sería esto allí. Alto, no se te permite subir aquí. Buen dato. Entonces, ¿con quién hay que hablar? A ver. Vale, este no. No hay que hablar, pero no sé. ¿Tú qué me cuenta? Nada. Vale. No tiene nada. Tú... Ok. Sí, con alguien, Este era del objeto, este el amigo Bolly. Más PP este. Literalmente era para nada. ¿Tú qué me cuentas? Vete de aquí, ok. ¿Tú qué me cuentas? Ajá. El dato. ¿Tú qué me cuentas? Ok. Ok. Ya, güey. Bien. Será que esto aquí. Acá. Nada. No sé qué hacer. Y... No sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer. Ya hemos recorrido todo esto. Tienes que seguir poniéndote más fuerte y saliendo de esa fase de vida. No sé qué hacer. Quizás este... No creo. No. Ah, mira. La puerta principal es Wilbreath. Es una combinación de mis dulces favoritos Pokémon de la infancia de Grady. Oh, espera. ¿No era Jigglypuff? No estoy seguro de que es Wilbreath. ¿Sé de qué era? ¿Qué es eso? ¿Johnny dijo que está bien darte la clave? Ah, vale, está bien. Vale, sería la clave de abajo. Vale, era con este. Es que no decía con quién. Vale. Era el guardia este. Vale. Es que no dice con quién. Es que taradito. Vale. Abrimos. Entramos la contraseña. El Heli. Por desabrir. Y allí sería la llave jaula. Un Pokémon. Aquí es más prisión, más gente, más llave jaula y lo terminamos aquí. Espero que les haya gustado. Si se acuerdan, dejar su like, comentar, suscribirse y ¿qué será este Pokémon? Nos vemos hasta la próxima. Adiós.